tardes al señor gerente de Lidi, señorita, no sé, Nuria Hinojosa, directora insular de Pressupost, de Cristina Ballester, señor Valladinca, Rogelio Moreno, a todos y todas las personas que están aquí, muchas gracias por venir. Lo primero de todo, tipos que desde la área de promoción económica y mercados hoy estén muy satisfechos, porque tenemos la sala plena, y eso quiere decir que la iniciativa que va a comenzar hace un año de hacer el ciclo de conferencias de Inca Business ha tingut buena aceptación, y eso es importante, nosotros lo hacemos en toda nuestra buena voluntad, para donar una mano a nuestras empresas, porque bueno, puedan tener esta inspiración, esta motivación que siempre es buena y necesaria. Han de decir que también han de donar las gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores, que evidentemente sense ells sería complicado dur endavant estas conferencias. Y es personal técnico de l'Ajuntament que también hi fa molta feina y que además avui fa festa, molt d'anys, a todos los xiscos, francisques, pacos, paquitas, que segur que qualcun hi ha. Bé, dic que la conferència que tenim avui es una conferència que jo crec que serà molt interessant. Además, molta mena, nos han dicho que en Iago, que es el conferenciante nuestro, gracias por venir, Iago, muchas gracias por estar con nosotros. Es una persona dinámica, muy activa, y yo le he de decir una cosa, Iago, vos has copiado. Porque eso de que no arriesga, el riesgo de no arriesgar, el riesgo de no arriesgar, eso es muy mallorquín. Porque aquí se dice, quien no arriesga, no pisca. Que viene a ser que no arriesga, no pilla. Algo así, ¿no? O sea, que vos has copiado, o sea, que yo creo que eso de no arriesgar y no pisar, eso es bien mallorquí. Bé, dic que siempre intentamos contar en las asociaciones de empresarios y les procuramos demanar propuestas. Y en Iago va a ser una propuesta de una asociación que ahora vos presentará en el nuestro ponente. Pero antes me gustaría recordar que aparte de esas conferencias desde el Ayuntamiento de Inca, desde la área de promoción económica, aprovecho para recordaros que tenemos unas subvenciones para todas esas empresas que quieren instalar sus negocios a Inca. También le damos un poco de ayuda, le damos nuestro pequeño granet de arena. Aparte, las empresas que ya están, si contratan trabajadores, también tienen ayudas. Y aparte, eso se me va un poco, aparte también aquí en el Centro VIP, que voy a agradecer a la gerente de Núria que nos ha cedido la sala, también hay sales ahora en aquel momento disponibles para seguir que vulgui montar cualquier despatx, cualquier negocio, y también hay un espai de coworking, no? Que también creo que es muy interesante. Y ahora ya sí, nosotros hemos acabado de xerrar. Ahora vos donaré esa palabra a Marc Nicolau de Activa Inca, que presentará el nuestro ponente. Muchas gracias. Bé, moltíssimes gràcies a tots. Quan la Maritxell me va dir que havia de presentar el ponent, jo vaig pensar un poc que dic, que dic, que dic que no mos conti ell, perquè la presentació que mos farà ja conto un poc la seva vida i conto un poc la seva història i el que ell se dediqui a més. Però el que sí que vos puc contar és com el vaig conèixer, perquè aquí ell és avui. No? Fa cosa de mig any jo vaig anar a un congrés de màrqueting online, que aquí hi ha un parell de persones que també hi eren, que es diu Marketing Rocks, i allà bueno, pues, mos duen ponents a nivell nacional i internacional i un d'ells en el Iago. Quan vaig sentir la seva intervenció, una intervenció que té humor, que te fa pensar, que te'n dones compte que moltes coses que te passen a tu quan ets emprenedor, quan ets empresari, hi ha altres maneres de veure com pots superar aquells entrebancs, no? I per definir-ho un poc jo vaig sortir amb un uau. Ostres, m'ha agradat molt. Aquesta és l'Ole de Duinca i me vaig apuntar les notes del telèfon a hablar con Maritxell, recomanaria. Quan veig no me va ser molt difícil convencer-la perquè tota una me va dir sí, me gusta, yo cuento contigo lo que tú me digas, me parece bien. De
el pressupost que ho va consultar, va mirar la seva web i després va dir, bueno, sí, lo voy a traer. Entonces yo ya no vull enredar molt més perquè aquí he vingut a escoltar en Yago, així que vos deixo amb ell, moltíssimes gràcies a tots. ¿Se oye este micro? Hola, hola, hola. ¿Se oye? Un poco regulín, ¿no? Ahí mejor. Ah, pues ahora que ponemos la presentación. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¡Qué presión! Oye, es que como lo hace muy bien, tal. Y yo, joder, pues si no les gusta ahora, ¿qué? Bueno, ¿cuántos de vosotros os consideráis emprendedores? Bueno, no está mal. ¿Cuántos no os consideráis emprendedores? No me salen las cuentas. O sea, ¿quién no va a levantar la mano, diga lo que diga? Gracias, amigos, por vuestro apoyo. Bueno, antes de empezar, una advertencia, porque esto de la letra pequeña al final y tal, a mí nunca me ha gustado, ¿no? Nada de lo que digas es verdad. Joder, pues vaya inicio. No, quiero decir, nada de lo que digas es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque solamente voy a hablar de mi experiencia. Entonces, esto no es una masterclass. No pretendo que nadie salga de aquí con las claves de cómo hacer crecer su negocio. Simplemente vengo a compartir mi experiencia de las cosas que he hecho, qué es lo que me ha funcionado y qué es lo que no. Y no intentéis esto en casa, o sí, o haced lo que os dé la gana, ya sois mayor tipo, ¿no? Hemos dicho, ¿cuál creéis que es la diferencia entre un emprendedor y alguien que no lo es? Era una pregunta, no era retórica, o sea, era... ¿Ganas? ¿Riesgo? El que arriesga la pasta, ¿no? Y le pone la pasta. Vale, mirad, he tenido la suerte de poder participar en un estudio de neurología con la Universidad Complutense. Es un poco espeso, pero es muy interesante porque durante 2 años se han analizado cómo funciona el cerebro de los emprendedores, ¿no? Y para los que no seáis expertos en neurociencia, igual os cuesta un poco, pero estad atentos para ver si veis la diferencia entre cómo funciona un cerebro y otro, ¿vale? Este sería un cerebro estándar de un hombre. Este es el sistema racional de toma de decisiones. No sé si lo veis. Y hay una sutil diferencia cuando analizamos el cerebro de un emprendedor. Aparece un pensamiento disruptivo, ¿vale? Entonces, no sé, lo echo para atrás por si no veis la diferencia, se ilumina esa área de ahí arriba, ¿vale? Y entonces, esa parte no es la que diferencia, pero claro, aquí ya entramos ya en el tema de no, o sea, eso se refiere a valor o valentía, ¿vale? No a los órganos. Pero analizamos también el cerebro de la mujer, ¿no? Y veis que tenía un sistema racional de toma de decisiones muy parecido al del hombre. Aparecía una serie de pensamientos paralelos que se cruzaban con la toma de decisiones racionales, pero también en el caso de las emprendedoras aparecía algo diferente, ¿no? Que es ese pensamiento disruptivo. Entonces, después de este estudio, me queda claro que al final el emprendedor es el que arriesga algo, ¿no? El que arriesga su dinero, arriesga su tiempo, arriesga renunciar a ciertas cosas de su vida. Pero antes de nada me gustaría deciros hola, presentarme, mi nombre es Yago Uribe, soy emprendedor compulsivo, es un problema, he intentado tratármelo pero creo que no tiene remedio. Y me gustaría contaros la historia desde el principio, para que sepáis un poco de dónde viene, ¿no? Este soy yo. O sea, a ver, no, la foto no es original, es de banco de imagen, porque la pedí, pero no... Mi padre me dijo que no tenía ninguna. Pero, ¿por qué os cuento esto? Es que yo cuando nací, mi hermano mayor tenía 12 años y el mediano 10. O sea, podéis hacer unas cuentas rápidas, y yo fui una cagada antes de nacer, ¿no? Y eso... como que te predispone ya el carácter para ser emprendedor, ¿no? Yo, obviamente, cuando era pequeño, crecí ignorante a todo ello, siempre he sido un tío muy optimista, un tío muy feliz, y no sé vosotros, pero yo cuando era pequeño tenía sueños. ¿Alguien tenía sueños cuando era pequeño? Todos, ¿no? El típico sueño de curraré 50 horas a la semana en la oficina, ¿no? O echaré horas extra los sábados para que mi jefe se compre un coche nuevo. Esos eran los sueños que teníamos. No, no, soñábamos en grande. Yo principalmente tenía 3. Repasando fotos de la niñez me di cuenta de que siempre jugaba con coches. Siempre me han apasionado los coches. Y más los descapotables. Bueno, también repasando las fotos de mi niñez me di cuenta de que mi padre era un gran fotógrafo. Aparte de un inconsciente, no sé qué tipo de padre encuadra una foto mientras su hijo se traga una pelota. Pero
bueno, sobreviví, padre fantástico. Y como os decía, soñaba con coches, ¿no? Porque mis hermanos eran mayores, estamos hablando de los años 80, pósters del Lamborghini Countach por las paredes. Pues yo soñaba con tener un coche como este. Soñaba también con ser músico. Y es que vivía rodeado de vinilos, ¿no? ¿Hay millennials en la sala? ¿Sabéis lo que son los vinilos? Vale. Había casetes también, pero eso es otra verdad. Yo crecí rodeado de esta música y yo soñaba con ser estrella del rock, ¿no? Soñaba con subirme al escenario, con tocar la guitarra o con cantar. Y mi tercer sueño eran las tías buenas, pero ya os he dicho que la toma de decisiones racional es un mono, o sea que tampoco esperéis mucho más, ¿no? Entre todos estos sueños, yo decidí que iba a ser estrella del rock. Porque desde pequeño fui un tío analítico. Dije, joder, cumplo lo de la música, las estrellas del rock conducen Lamborghinis y se ligan a las chicas más guapas. Pues yo, estrella del rock. Y me llevo el trío. ¿Qué pasa? Que mis padres no tenían los mismos planes que yo para mí. Me dijeron eso de, niño, estudia mucho, haz una buena carrera y consigue un buen trabajo para toda la vida. ¿Alguien le ha dicho eso? ¿Sí? Manía, ¿me lo queréis poner difícil? Yo compré el sueño, estudié una carrera, estudié telecomunicaciones. Este es el día que me gradué, ¿veis mi cara de excitación y de emoción? Me taparon la coleta porque yo quería ser estrella del rock, yo era heavy, y me hice una coleta, tal, me hicieron la foto. Conseguí un buen trabajo, seguía manteniendo ese espíritu rockero. Tenía un despacho. Para los millennials también, los monitores antes tenían culo. Esas cosas raras que veis ahí eran monitores de ordenador. Y era una época, pues, muy guay. La verdad es que yo entré con un contrato de mierda, o sea, entré como un falso autónomo, cobrando muy poquito, pero poco a poco, pues, fui respondiendo y la empresa me fue aumentando el sueldo y me fue contratando para puestos superiores. ¿Cuál es el problema? Que yo con 25 años llegué a ser director técnico de la ingeniería. Y como era una empresa relativamente pequeña, o sea, más allá estaba el dueño y su mujer, con lo cual no había mucha más idea de prosperar, ¿no? Además, la verdad es que era una época fantástica. ¿Os acordáis de la época de las grúas? Se veían grúas por todos los lados, la pasta florecía por todos los sitios, los sueldos eran maravillosos, tarjeta de empresa, viajes, los proveedores te invitaban a todo, era maravilloso. Pero llegó la crisis allá por el 2006, 2007, no sé, a Mallorca, no sé si era, ¿sí? ¿Suena? Vale. No sé en vuestros sectores, no sé de qué sectores venís, pero en el sector inmobiliario fue más o menos como esto. A tomar por saco. O sea, de un día para otro reventó. Entonces, nuestros mejores clientes, algunos estaban imputados en casos de corrupción, otros nos debían medio millón de euros. En fin, la empresa empezó a tener que despedir a todo el mundo hasta que me tuve que despedir a mí mismo porque ya no había más dónde rascar, ¿no? Y la verdad es que en aquel momento fue bastante traumático. ¿Alguien ha estado en el paro? ¿Cómo se siente uno en el paro? Traumatizado, porque es que yo quería currar. O sea, es que yo no quería estar en mi casa. Yo quería trabajar, pero alguien decidió que yo ya no iba a trabajar en esa empresa. Entonces empecé a pasar por procesos de selección, pero me vi 20 o 30 años más tarde en la misma situación. Y ahí sí que me acojoné. No sé si os habéis planteado alguna vez, pero es decir, oye, cuando te pasa es duro, pero me vi con 50, con 55 años en el paro y dije, mira, yo no voy a volver a tener jefe. Tuve uno de esos momentos de lo que el viento se llevó, de a Dios pongo por testigo que nadie volverá a ponerme precio. Y decidí emprender. Decidí que no iba a volver a tener un jefe nunca, que nadie me iba a poner precio, que nadie me iba a marcar cuánto costaban mis horas y que nadie iba a decidir si yo trabajaba o estaba en el paro. Así que empecé a emprender. Es verdad que por aquel entonces también escuchaba una vocecita en mi interior. Era Julito, que tenía un mensaje para mí. Tú naciste emprendedor y lo sabes. Y luego hablaremos de esto. ¿Creéis que el emprendedor se hace o se nace? Se nace, se hace. Siempre está dividido. Nunca nos ponemos de acuerdo en esto, ¿no? Luego lo analizaremos. Y la verdad es que no tenía ni idea de cómo emprender. No lo había hecho nunca. No estaba en un entorno de gente que emprendiera. Pero me hice con el kit básico, ¿no? Que era un ordenador, en concreto este. Creo que lo compré en 2007. O sea, es eterno. Es como el ordenador. Compraos un Mac. No tengo acciones de Apple, pero
Es que no se rompen nunca. Y luego, un buen desayuno, porque emprender da mucha hambre y, pues, al final necesitas energía mañanera para comerte el día, ¿no? Y en aquel entonces yo hablaba con un amigo que tenía las mismas inquietudes que yo, él era ingeniero también, y empezamos a ver algunos vídeos de, oye, esto de emprender, ¿cómo va, no? Pues pusimos en Google, ¿cómo se emprende? Tal cual, ¿eh? O sea, es decir, los primeros negocios los montamos preguntándole a Google, ¿cómo se monta una tienda online? Vamos a ver artículos y montábamos cosas. Y vimos un vídeo de un tío que decía que había que emprender con metralleta. Pues esto le damos nosotros. O sea, le hicimos caso al 100%. ¿Por qué decía esto? Porque decía, oye, el 90% de los negocios que arrancan fracasan. ¿Habéis escuchado estas cifras? 90%. O sea, ¿os imagináis gente joven con ilusión de decir, vamos a emprender? Y dice, pues tienes una posibilidad entre 10 de acertar. Pues claro, ¿qué hicimos? Os he dicho que somos ingenieros. Pues coño, montamos 10 y con uno acertamos seguro. O sea, esa fue nuestra mentalidad. Imaginaros el plan estratégico que teníamos para emprender. Y estos han sido los últimos años de mi vida. He tenido que actualizar esto hace 15 días porque hemos lanzado un proyecto nuevo. Y en total han sido 17 proyectos de negocio en los últimos 9-10 años. Tampoco se lo recomiendo a nadie. O sea, esto cuando hay gente que dice, wow, qué mérito. No, no, si no tiene ningún mérito. O sea, montábamos negocios y palmaban casi todos. Lo que pasa es que, bueno, por pura estadística, esto de 1 de cada 10 parece que funcionó, ¿no? Y 2 o 3 de todos estos funcionaron y nos han permitido vivir en todos estos años. Pero os podéis imaginar la cantidad de trabajo que tiene, ¿no? O sea, gestionáis, ¿quién tiene negocio aquí? Gestionáis la marca, las redes sociales, la página web, todo, es, todo el curro que lleva eso, ¿no? Para uno es curro, pero para 17... O sea, intentar posicionar 17 negocios en unos pocos años ha sido una auténtica locura. Y me di cuenta de algo muy importante. Cuando una vez me preguntó a alguien, dice, oye, ¿qué ha tenido en común todos los negocios que han fracasado? Y hay veces que hay preguntas que te cambian la vida. Porque lo único que se me ocurría era yo. Y era jodido, claro. Es que lo único que tienen en común todos los negocios es que los estoy montando yo. A ver si soy yo el que falla en la ecuación, ¿no? Y me di cuenta de que el negocio eres tú. De que tú te llevas, cuando algo fracasa, te llevas al siguiente. Y o cambias algo de cómo eras tú, o es probable que tengas muchas posibilidades de que la vuelvas a palmar. Y aquí viene una pregunta incómoda que me hice en aquel momento. Y es, si yo os preguntara cuánto valéis, ¿qué diríais? No tengo precio. ¿Qué más? ¿Lo digo? ¿Quién ha dicho por ahí algo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Y si le preguntáramos a vuestra madre? ¡Buah! Mi niño, mi niña, ¡buah! Más que las pesetas. O sea, el valor en sí, todos tenemos un gran valor. Y yo creo que todos somos conscientes, salvo que estés pasando una mala época y tengas un bajón, pero todos somos conscientes de que tenemos un gran valor. Pero hay una pregunta un poquito más incómoda, que es, ¿te pagan lo que vales? Porque ya, la mayoría de las ocasiones la respuesta es no. Y eso está muy relacionado con lo que me he dedicado en los últimos 2-3 años, que es a gestionar marcas personales. ¿Habéis oído hablar esto de la marca personal? ¿Qué creéis que es la marca personal para vosotros? ¿Ideas? Lo que te caracteriza. Ajá, y te hace diferente. ¿Más ideas? La imagen. La que tienes, la que proyectas, la que ves. Hay una cosa interesante y es que muchas veces asociamos la marca personal a quienes somos, ¿no? No, pues yo soy de esta forma, yo aporto este valor. Pero la marca personal no es lo que tú eres, sino lo que los demás perciben de ti. Entonces, es interesante preguntarse, porque tu marca personal para 7.000 millones de personas es lo que Google dice de ti. Tú puedes tener una marca personal fantástica en tu casa y que tu familia o tu entorno o tus amigos sepan que eres una persona genial, pero el resto del planeta no lo sabe. Y si queremos aumentar ese valor en el mercado, si queremos poder aportar valor a los negocios que toquemos, deberíamos trabajar en esa marca personal, ¿no? Y algo muy, muy interesante, que es lo mejor que me he llevado en los últimos años, es aprender a monetizar el talento. ¿Alguien tiene talento en esta sala?
Todo el mundo tiene talento. ¿Y cuántos monetizáis ese talento? ¿Unos cuantos? Perfecto. A los que no, les invitaría a plantearse, oye, ¿cuál es mi talento? Y esto sería posible monetizarlo. Porque para mí es algo que me cambió el chip completamente. Cuando tienes varios proyectos de negocio y muchos de ellos fallan, económicamente tienes un problema, ¿no? O sea, todos sabemos, emprender está guay, no sé qué, pero al final hace falta pasta. Y al final hace falta pagar la hipoteca, las facturas y no sé cuánto, ¿no? Aunque no sea la meta final, deberíamos tener metas o volver a recordar los sueños que teníamos cuando éramos pequeños, no pagar facturas, sino tener sueños. Pero al final todo eso es una parte necesaria. Y yo aprendí que si podíamos monetizar el talento, si podíamos monetizar nuestras horas, ponerle valor a todo eso, podíamos tener mucha más tranquilidad en seguir jugando con los proyectos de negocio. ¿Por qué? Porque teníamos una base que trabajando unas poquitas horas podíamos cobrarlas muy bien. Y esto depende mucho de la imagen que transmitimos. Y no estoy hablando de la imagen física, de la imagen personal, estoy refiriéndome a la imagen que los demás perciben. Y eso depende mucho de dónde lo estemos analizando, ¿no? Es, oye, ¿habéis hecho la prueba de buscaros en Google? ¿Qué dice Google de vosotros? ¿Es bueno, es malo, no dice nada? Si no dice nada, ¿es bueno, es malo? Pues depende, si tenéis algo que ocultar, es fantástico. Pero si queréis empezar a gestionar negocios, si queréis empezar a inyectar valor a esos negocios, necesitáis esa parte de visibilidad, ¿no? Y es que doy por hecho de que todo el mundo es bueno en lo que hace, pero hoy en día no basta con ser bueno. Es que además hay que parecerlo. Porque si no parecemos buenos ante el exterior, va a ser muy complicado que nos den esa oportunidad, ¿no? ¿No habéis oído eso muchas veces de, jo, yo lo que necesito es una oportunidad? Ya, joder, pero ¿qué imagen te estás transmitiendo hacia afuera? Pues descubrí que era más importante trabajar más duro en ti que en tu propio negocio. Porque al final, lo que hemos dicho antes, si te vas a acompañar a todos los proyectos que montes, si tú evolucionas, si tú mejoras, si te conviertes en una mejor versión de ti mismo, acabarás proyectando eso a los negocios que vas montando. Y cuanto mejor eres, mejor es lo que atraes. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? O eres barato o molas. Hay muchos chinos, ya puedes empezar a molar. No sé dónde leí esto, no era exactamente igual, esta es mi versión simplificada, pero es una realidad. O sea, no podemos competir en precio. Si intentas competir en precio, tengas el negocio que tengas, estás muerto. Porque siempre va a haber algo, alguien, que por economía de escala o por pagar menos salarios o por fabricar en otro país, va a superar los precios que tú tienes. Así que empecemos a transmitir ese valor, ¿no? Empecemos a molar como personas o como negocios para poder conseguir todo eso. ¿Y eso cómo se consigue? Pues yo he podido resumirlo en tres puntos. Punto número uno, credibilidad. ¿Tenéis credibilidad? ¿La credibilidad se compra? ¿La credibilidad se consigue de un día para otro? No, la credibilidad se conquista. Y esto es hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando no te apetece, ¿no? ¿Conocéis gente que emprende y dice, jo, es que esto era más duro de lo que esperaba, y tira la toalla? Pues poca credibilidad estás transmitiendo con todo eso. Es decir, la credibilidad se conquista. Punto número dos, visibilidad. Muchas veces nos obsesionamos con tener un producto cojonudo, con crear contenidos fantásticos en redes sociales, con escribir los mejores posts, con grabar los mejores vídeos. ¿De qué sirve todo eso si no te ve nadie? Porque es verdad que el contenido es el rey, pero la visibilidad es la reina y es quien lleva los pantalones. Porque si no nos ve nadie, pues puedes tener el mejor producto del mundo, que habrá tres personas en el planeta que disfruten de ese mejor producto del mundo. Pero con eso no vamos a hacer un gran negocio. Y el punto número tres es estar en el lugar adecuado. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? Es que se supo estar en el lugar adecuado. Es que hay que estar... ¿Cuál es el lugar adecuado? Cric, cric, cric. El que tú te busques, ¿no? El que te busques. ¿Qué más? Donde te necesitan. Yo pregunto porque siempre me salen cosas chulas, luego me las llevo y la pongo en la siguiente charla. Esto está hecho así, a base del público.
Muchas veces no sabemos cuál es el lugar adecuado. Lo que sí podemos saber, o por lo menos intuir, es cuál no es el lugar adecuado. Y normalmente es el sofá de casa. Es verdad que en el sofá de casa de vez en cuando pueden pasar cosas maravillosas. Sí, recuerdo una vez, hace tiempo, pero en general las mejores cosas de nuestra vida suelen pasar fuera del sofá de casa, fuera de nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar todo eso? Joder, pues moviendo el culo, saliendo, yendo a eventos, yendo a networkings, y sobre todo, si podemos ir a esos eventos y en lugar de estar sentado ahí, poder estar aquí, ¿creéis que la visibilidad cambia? Obviamente. Entonces, yo creo que nadie nace hablando en público o nadie nace sin miedo, no sé, yo antes de subirme a cualquier escenario siempre estoy temblando. Pero dije, joder, el que está ahí tiene visibilidad y yo que estoy ahí en la última fila, no, pues yo quiero estar ahí. Entonces, siempre que podáis, haced todo eso. Y luego hacedlo y que se vea. Porque si no, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, esto es un clásico. Es un tema muy serio. Esto es para mi madre. Mi madre no se cree... Niño, ¿a ti te pagan por ir a Mallorca para contar tus mierdas? No se lo cree, o sea... Sigue diciendo, búscate un trabajo serio, ¿no? Es mentalidad de madre. Ella fue la que me dijo que estudiara una buena carrera. Entonces yo siempre me hago una foto y cuando termino se la mando y digo, mira mamá, había gente, vinieron a verme, no sé por qué, bien engañados, les pagaron, lo que sea. ¿Podríais hacer un enorme favor? Es por mi madre, no es por mí. ¿Podríais hacer como que os mola mucho lo que estoy diciendo? Como si que lo pasáis bien, levantáis las manos. Es una foto y no se oye, pero podéis gritar también porque la energía al final, quieras que no, se va notando, ¿no? Podemos hacer ahí... Muchas gracias, un aplauso. Bueno, lo de la foto está guay, pero es eso, luego hay que publicarla, se tiene que ver, os podéis etiquetar, luego la cuelgo por ahí y os podéis etiquetar todos los que queráis. Esto lo que me ha ayudado es a tener mucha más visibilidad, pero después, o sea, está muy guay que la gente te vea y tal, pero después al final también hay que concretar cosas, ¿no? O sea, porque si no, se queda en... Te vi en no sé dónde, fantástico, dentro de 3 meses ninguno de los dos nos vamos a acordar. Así que eso del mundo online hay que llevárselo al mundo offline y tomarse café. ¿Hay alguien que se vaya a tomar un café conmigo en esta sala? Que ya hayan pedido hora. Gracias. No, no es coña. Si entráis en esta dirección, podéis reservar un café. Voy a estar en Mallorca 2 días, pues creo que quedan 2 horas libres. Entráis ahí, yuribe.youcanbook.me. Y es como la cita del médico, pues yo quiero a las 10, perfecto, a las 10 reservas y ya está, se me sincroniza con el calendario y nos tomamos un café. ¿Para qué? Pues no tengo ni idea, pero igual surgen cosas fantásticas y la realidad es que siempre que he estado en eventos y me he tomado café con gente, han acabado surgiendo cosas. Al final todo, ¿no? Es decir, ¿y por qué estoy aquí? Pues porque Mar estaba en el evento de Marketing Rocks. ¿Y por qué estaba en el evento de Marketing Rocks? Porque Raico, que era otro de los ponentes, estaba conmigo en otro evento que hicimos en Madrid. ¿Y por qué estaba ahí? Porque una amiga nos presentó a la que organizaba el evento. O sea, al final, si tiro del hilo hacia atrás, todo siempre empieza con un café. Entonces, si no soy de café, o tomaros té, chai, no sé qué, o matcha latte, no sé, estas mierdas que se ponen de moda ahora en Starbucks... Pero, joder, quedar con la gente y tomaros algo, o sea, es decir, poneros al lado de alguien, enfrente de alguien y preguntadle, oye, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué te va? ¿Qué necesitas? Ofreced ayuda, ¿no? Porque normalmente cuando das más de lo que la gente espera, luego te llega de vuelta, ¿no? No sé si es el karma o es que te vas encontrando con buena gente. ¿Estáis cómodos? Os veo cómodos. Y no es muy bueno lo de estar cómodo, ¿no? ¿Os podríais poner de pie un momento? Así aprovecháis para estirar un poco, que esto de las conferencias es un poco coñazo, estar ahí sentado todo el rato, ¿no? Si yo os dijera que os podéis cambiar de sitio, donde queráis, o sea, es decir, os podéis quedar donde estáis o os podéis cambiar a otro sitio. ¿Se oye? Creo que se ha apagado el micro. ¿Hola? ¿Alguien quiere cambiarse de sitio? ¿Alguien se anima? Puede ser el sitio al lado, puede ser la otra fila, puede ser... ¿Atrás? ¿En serio nadie? Si no hay un motivo, ¿no? No sé, porque... Venga, una valiente. Joder. Solo hay 4, ¿eh?
te puedes hacer una foto, tal. ¿Alguien más que se quiera cambiar de sitio? ¿Nadie? Venga, otro valiente. Ya está, oye, cada uno ve la conferencia desde donde le da la gana. Libre albedrío. Muy bien. Otra más. ¿Qué narices nos pasa con lo de cambiarnos de sitio? ¿Qué tenía vuestra silla? O sea, ¿qué poder magnético tenía vuestra silla para que no queráis mover el culo a otra silla que está al lado? Que posiblemente esté calentita porque el que estaba al lado, pues ya, o sea, no, esa no es la excusa. Hoy no hace frío, son todas igual de cómodas. Pero ¿qué narices nos pasa? ¿Por qué tenemos tanto miedo al cambio? ¿Os queréis sentar? ¿Estáis más cómodos sentados? ¿Sí? Creo que es la primera vez que solo se han cambiado 3 o 4 personas. ¿Os queréis quedar ahí? ¿Os queréis cambiar? ¿Sí? Pues perfecto. Ponte ahí de lado para que la gente vea. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? O sea, ¿por qué tenemos miedo a cambiarnos de silla? Es que es alucinante. O sea, ¿no? No sé si lo habéis planteado, replantearos esto. Esto os va a dejar ahí una mella psicológica grave. ¿Por qué no me cambié de sitio? Pero en realidad todo esto tiene una explicación. O sea, el ser humano le tiene miedo a los cambios, ¿no? Y todo esto viene... Habría, seguro que hay un estudio precioso, pero no me lo he leído. Pero los hombres cuando vivían en las cuevas, estaban ahí calenticos con su hoguera, no sé qué, con su comida, en el momento en que tenían que salir fuera, las probabilidades de que les pasara algo eran grandes, ¿no? Salían fuera cuando no tenían más remedio y podían pasar cosas tan desastrosas como esta. Entonces, que tengamos miedo al cambio o que tengamos miedo a lo desconocido, realmente viene en nuestro ADN de muchísimos años atrás. Pero al final, ¿qué es el miedo? El miedo no es más que la anticipación de un dolor, ¿no? ¿Quién ha sentido miedo alguna vez? ¿El miedo es bueno o es malo? Bueno. Bueno, ¿por qué? Porque te saca de tu zona de confort. Si no te paraliza... El miedo te saca de la zona de confort. ¿Cómo va eso? Pues que a veces que nos acomodamos a estar en una zona y el miedo es el que nos mueve como para espabilarnos y que la cabeza piense en algo mejor. Uh-huh. O sea, es un mecanismo, cuando sientes miedo, haces lo contrario. ¿Sí? ¿Quién más piensa que el miedo es bueno? Unos cuantos. ¿Y qué es malo? Depende del grado. Creo que no. Según, ¿no? O sea, según nos planteemos. A ver, al final el miedo te salva la vida. O sea, el miedo es lo que hace que no cruces una autovía cuando vienen coches. Pues bueno, en ese sentido es bueno. El miedo es lo que hace que no cojas las patatas con los dedos y que uses una espumadera, un cacharro, no sé, eso. Al final ese tipo de miedos nos están salvando la vida o nos están salvando los dedos. Pero en general, la mayoría de los miedos... Joder, esto suena un poco horrible, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. La mayoría de los miedos son anticipar cosas que nunca van a pasar. ¿Habéis tenido alguna vez miedo de algo que luego no pasó? Si os muestro esta imagen, ¿quién se animaría a darse un paseíto por el cementerio de noche? ¿Unos cuantos? ¿Quién no? ¿Ni de coña? Jamás, ni aunque me persiguieran. ¿Por qué? Posiblemente sea de los sitios más tranquilos, ¿no? Donde menos follón hay, donde menos gente hay para que te hagan nada. O sea, la verdad es que es un sitio para dar un paseo estupendo. Pero tenemos miedo a cosas que jamás van a pasar y que nos impiden hacer cosas. Obviamente, esto es un ejemplo, pero ¿cuántas veces habremos sentido miedo de hacer algo, de arriesgar de alguna forma, a cambio de nada? O sea, porque no, realmente no iba a pasar nada. Y el objetivo al final es, oye, el miedo es bueno, te salva la vida, pero aprende a actuar a pesar del miedo. No te pelees con él, no elimines el miedo porque vas a durar poco en esta vida, pero aprende a detectar ese miedo, ¿no? Como decías, oye, aprende a detectar ese miedo y sal de esa situación, ¿no? Yo lo asemejo muchas veces, cuando más cómodo estoy es cuando me tengo que levantar. Cuando no me apetece nada ir a un evento es cuando tengo que ir al evento. Cuando me da muchísima pereza llamar a alguien es cuando tengo que llamarle. Y en general se cumple, no sé qué tipo de ley universal o física es, pero cuando te da pereza hacer cosa, detéctalo y actúa a pesar de ese miedo. Porque ¿habéis oído hablar de esto de la innovación? Parece que está de moda, ¿no? Hay que innovar. ¿Qué es innovar? Modernizar. Cambiar. ¿Qué más?
Exacto. ¿Y aplicáis innovación? La mayoría de los que estáis aquí sois emprendedores o empresarios, ¿no? ¿Estáis aplicando algo de innovación a vuestro negocio? Sí, no, hay gente que sí, hay gente que no. ¿Creéis que es importante? ¿Creéis que es fácil innovar? ¿Y es más fácil con una empresa pequeña o con una empresa grande? Ahí, ahí. Bueno, mirad qué os parece. Normalmente, siempre nos planteamos que ante alguna situación, por ejemplo, la de arriesgar en algo, pensad en la que queráis dentro de vuestro negocio, lanzar una nueva línea de negocio, lanzarse a un proyecto nuevo que no tenga nada que ver con lo vuestro para no tener todos los huevos en la misma cesta. No lo sé. Hacer algo distinto. Pensemos en arriesgar. ¿Tiene algún beneficio arriesgar? Si no arriesgas, no ganas. ¿Qué beneficios tiene arriesgar? Por ejemplo, lanzar una nueva línea de negocio o cambiar un producto, lanzarse al mercado online, si no lo tienes, si estás en presencia, en físico, en offline, y vas a lanzar una línea digital. ¿Qué ventajas podría tener arriesgar? Que te vaya bien. Pasta, pues venga. Pasta, cuadrante, ¿no? ¿Habéis hecho alguna vez lo de pros y contras? Con todo, ¿no? O sea, es decir, ¿hago esto o no lo hago? ¿Me voy a no sé dónde o no me voy? ¿Salgo con esta persona o no? Pues te pones tus pros y tus contras. Pues el pro de arriesgar podría ser ganar más pasta. ¿Y cuál es la contra o el riesgo? Perderla. Joder, esta era fácil, ¿eh? Ahí. Pero normalmente nos quedamos aquí. ¿Quién ha hecho alguna vez una lista de pros y contras? Muchos, ¿no? ¿Y habéis analizado la parte de abajo del cuadrante? ¿La de no arriesgar? Normalmente no, ¿no? Nos quedamos, oye, gano o pierdo y ya está, ¿no? Pero no son tan directas las cosas. ¿Existe alguna ventaja en no arriesgar? ¿Cuáles? No perder. No perder. Conformarte con lo que tienes. ¿Eso es una ventaja? No. Pues, por eso preguntaba, ¿ventajas de no arriesgar? ¿Cosas positivas de no arriesgar? Si no, joder, pues no sé, aplicándola a un negocio, si no lanzo esa nueva línea de negocio, pues ¿qué me sobra? Pues igual tiempo o igual tal, ¿no? Joder, pues al final es una ventaja la cervecita. Pues termino de currar y me voy a tomar una cervecita. Pues es una ventaja con su espumita fresca, no sé qué. Joder, eso es un ventajote, vamos. O sea, una cervecita bien fría por la tarde es la bomba. Pero ¿y existe algún riesgo en no arriesgar? Que parece que esa esquina es como la menos visible, ¿no? El riesgo de quedarte igual, ¿no? De no progresar, ¿no? Pero ese a priori no parece que nos dé mucho miedo, ¿no? Bueno, sí. En general. Sí. Parece como que eso, esa zona de confort en la que vivimos y tal, decir, bueno, pues si total tampoco pasa nada, si tampoco estoy tan mal. O sea, tenemos una clara ventaja. La mayoría de todos nosotros vivimos en una casa con techo, comemos todos los días. Muchos tienen moto o coche que les lleva a los sitios, pues tampoco vivimos tan mal. Entonces, ese conformismo, esa situación de decir, oye, pues tampoco pasa nada si no hago esto, tampoco pasa nada si no le doy una vuelta de tuerca, ¿no? Si con lo que ya he hecho, pues esto seguirá generando dinero. Pero realmente el riesgo de no arriesgar es el peor de todos, porque es que no lo ves. Es que no lo ves y en realidad hoy en día tenemos un cocodrilo detrás muy gordo. Es que el mundo va a toda leche, ¿tenéis esa sensación? De que las cosas cambian a toda leche, de que están continuamente saliendo cosas nuevas, que parece que... os voy a poner, mira, algunos ejemplos. ¿Habéis oído hablar de Kiva? Kiva son los robots que utiliza Amazon en sus almacenes. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona Kiva. Creo que no se oirá. Tampoco hay mucho que escuchar. Ruido de almacén, ¿no? No es muy exciting. Pero son unos robots completamente autónomos que utilizan inteligencia artificial y posicionamiento GPS para moverse por un almacén. Y lo que consiguen es que no necesites ningún humano dentro de ese almacén, salvo un tío en un cuartito para arreglar los robots cuando se fastidian o cuando hay que cambiarles una pieza, ¿no? Pero fijaros las ventajas que tiene todo esto, ¿no? Y obviamente, pues no hay riesgos, no puede haber, o sea, se acaba cualquier riesgo de lesiones, de que alguien se dé de baja, de que alguien no haga bien su trabajo, es mucho más efectivo.
pues Kiva está sustituyendo a los trabajadores de Amazon de los almacenes. ¿Habéis visto las huelgas de los trabajadores de Amazon? Yo hay veces que pienso, o sea, es muy jodido y obviamente tenemos que luchar por las cosas que creemos que nos merecemos, pero pienso que no estamos viendo más allá, que no estamos viendo el riesgo de no arriesgar. Estamos pidiendo algo cuando nuestro enemigo no es ese, sino es lo que viene detrás. Es lo que no estamos viendo, ¿no? Y máquinas como estas son las que realmente van a poner en riesgo los puestos de trabajo de todo esto. Lo voy a pasar, si me deja, para que no se haga muy largo. ¿Habéis escuchado hablar de los drones de Amazon? Amazon Prime Air se llama. Esto que suena a ciencia ficción es real. Esto es una prueba real de cómo se entrega un paquete en 13 minutos en Inglaterra. El vídeo está grabado, o sea, no es una animación, no es algo que hicieron para el vídeo, para publicidad, sino que es una entrega real de un paquete, obviamente en una zona rural. Es decir, lo que nos queda de todo esto al final es legislarlo, pero la tecnología existe. La forma de funcionar es que en el almacén de Amazon que tienen en esa zona, hacen el picking del paquete exactamente igual que lo hacían hasta antes. Cogen el producto que ha pedido el cliente, lo meten en una cajita y de forma automatizada esa cajita se mete en un dron. El dron sale al exterior y por las coordenadas GPS de la dirección de donde tiene que entregar, lanzan el dron y de forma completamente autónoma el dron va a casa del cliente, deja el paquete y vuelve a la central. ¿Habéis visto esto? No es ciencia ficción, esto existe. Ahora simplemente tenemos que ver cómo legislamos para que todos estos drones que se vayan moviendo por ahí, pues no le arranquen la cabeza a nadie o no te dejen el paquete mientras llueve, no lo sé. O sea, quedarán algunas cosas por hacer, pero esto ya existe. Os pongo otro ejemplo, también de Amazon. ¿Habéis oído hablar de Amazon Go? Amazon Go son unas tiendas que han abierto, de momento es un experimento que están haciendo en Estados Unidos, y son tiendas en las que no hay colas y no hay cajas. Dice, no, en serio, o sea, sin colas y sin cajas. Tú llegas con la app de Amazon, lo pones en el lector y se te abre la puerta. Hace 4 años pensaron que cómo sería una tienda en la que tú llegaras, cogieras lo que quieres y te vas. Sin registros, sin colas, sin cajas. Y ahora explica ligeramente cómo funciona. Abres la puerta con tu código QR y a través del machine learning de los sensores que tienen en toda la tienda, incluso de cámaras que van detectando y van aprendiendo cuáles son los hábitos y tus hábitos de compra, te permiten que tú cojas algo en la estantería y se añada a tu carrito virtual. Si lo vuelves a poner, se te quita el carrito. Si finalmente te lo llevas, se vuelve a añadir. Y una vez que tienes todo lo que quieres, simplemente sales por la puerta y ya está. ¿Creéis que esto es práctico para el usuario? ¿Creéis que esto llegará? Sí, ya existe. A veces pensamos que es ciencia ficción. Cuando salimos de la tienda, nos hacen el cargo a nuestra tarjeta de crédito y ya está, y nos llega el recibo con la compra que hemos hecho a nuestra app. ¿Cómo creéis que va a impactar todo esto? Ayer estaba en South Summit, es posiblemente el evento de emprendimiento más grande de todo el sur de Europa, y estaba el vicepresidente global de Amazon y estaba un poco explicando en qué estaban trabajando y cómo estaban innovando sobre estas tres líneas. ¿Creéis que esto afectará de alguna forma a estas personas? ¿A trabajadores, a mozos de almacén? Sí. ¿Creéis que afectará a las empresas que se dedican a la logística? Sin duda. ¿Y qué va a pasar con los repartidores, con las furgonetas? Pues puede que en algún momento desaparezcan y las entregas se hagan siempre por drones. ¿Podría que la profesión de cajero o de cajera ya no exista dentro de unos pocos años?
Sin duda, ¿habéis oído hablar de Tesla y del piloto del autopilot de Tesla? ¿La habéis visto cómo funciona? Os pongo unos segundos de un vídeo para que veáis. El coche funciona solo. Es decir, solamente hay una persona sentada al volante por temas legales. Porque si pasa algo, alguien tiene que ser responsable. Y a día de hoy la legislación no cubre toda esa parte. Pero realmente el coche funciona completamente de manera autónoma. Y mucho más seguro, ¿no? Cuando hay gente que duda de la seguridad de todo esto, os puedo asegurar que todas esas cámaras y los procesadores que llevan son más rápidos que cualquier conductor, por muy bueno que seas. Y ven en la oscuridad, y ven por delante y por detrás, los laterales, se pueden comunicar entre sí, etc. ¿Qué va a pasar cuando los vehículos sean completamente autónomos y no necesitemos o desaparezcan completamente los accidentes de tráfico? ¿Habrá sectores que se vean resentidos de todo esto? Las compañías de seguros. Exacto. Pero ¿y qué pasará? No sé si habéis visto estos camiones de Tesla, que tienen son completamente eléctricos, son autónomos y tienen rangos de miles de kilómetros. Pues, ¿qué pasará cuando estos camiones lleguen y no necesiten conductores que necesiten descanso, ni tengan que parar y puedan estar trabajando 24 horas al día moviéndose por todo el mundo? Y aplicado con la misma tecnología, ya existen vehículos agrarios completamente autónomos que por GPS van haciendo las labores que antes necesitaban muchas personas. Todo esto parece ciencia ficción, pero es que esto es el presente, no estamos hablando de lo que llega, estamos hablando de lo que ya hay. No sabemos lo que va a llegar, no sabemos en 5 o 10 años, porque ¿alguien pensaba que esto iba a existir hace 5 o 10 años? No, lo veíamos en las pelis de ciencia ficción, que normalmente siempre se adelantan y luego muchas de las cosas pasan. Es verdad que los coches no vuelan, pero la mayoría de las cosas que estaban contando han llegado a pasar. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, simplemente con los agentes de movilidad? Se les ha acabado el curro. ¿A quién le vas a señalar? Si funcionan todos de manera autónoma, ¿cómo va a afectar a las compañías de seguro? ¿Qué pasará cuando no haya accidentes? ¿O quién va a ser el responsable de los accidentes? ¿El fabricante del coche? ¿El fabricante del software del coche? Porque al final los fabricantes como Google han invertido miles de millones en los últimos años en conducción autónoma. Quieren hacer lo mismo que con los móviles, ¿no? ¿Android? ¿Alguien tiene Android? Android es un sistema operativo gratis que Google regala a todos los fabricantes de móviles. ¿Por qué? Porque les interesa todos los datos de esos usuarios y porque son pantallas donde meter publicidad. Pues exactamente lo mismo está pasando en los coches. El coche es la siguiente pantalla en la que nos va a aparecer publicidad. No sé si habéis fijado, ¿alguien utiliza Waze, que es un navegador? Cuando te paras en los semáforos te sale un anuncio. Pues es la próxima batalla, ¿no? Por conseguir publicidad en los coches. Pero ¿qué va a pasar con las compañías de seguros? ¿Habéis visto imágenes como estas? Taxis contra Uber, contra Cabify. Realmente, yo creo que no se han planteado eso. Están peleando por lo de hoy y no se están dando cuenta de que el enemigo no es Uber o Cabify. El enemigo sigue siendo Google, con esta carita de coche inocente y simplón y majo, ¿no? Lo ves y da ternura casi. Es feo de cojones, pero da como ternura. Pues este es el coche completamente autónomo que en las ciudades va a sustituir absolutamente todos los transportes. Porque simplemente con nuestra aplicación pediremos uno, se pondrá adelante, nos subiremos y nos llevará a donde queramos. Y nos olvidaremos de comprar siquiera coches, ¿no? Esto es una fábrica de automoción. ¿Cuántas personas veis? Esto es como buscando a Wally, ¿no? Hay alguien ahí en medio, protegido de cristales para no morir entre esos robots, y está así, con los brazos cruzados, esperando que se estropee algo, supongo. O sea, estará ahí pues para a ver si se rompe algo y cambio un cable, una pieza o tal, ¿no? Activo o desactivo. Pero todo esto está cambiando mucho. Hablábamos, la venta de coches. Si habláis con gente muy joven, empieza a no concebir los productos como propios. Es muy probable que de aquí a una o dos generaciones le digas a alguien que tú tenías un coche metido en tu casa y flipe. Diga que tenías un coche metido en una habitación, ¿para qué? ¿No? Para que si yo lo pido en la app y me llega. Estamos empezando a concebir todos los productos que existen en el mercado como servicios. Y eso sí que es un cambio potente, eso sí que es un cambio que va a venir fuerte. Y sobre todo, ¿por qué? Todo esto es gracias a la inteligencia artificial o el machine learning, que parece que son palabras de moda. Tú a cualquier proyecto que hagas le pones inteligencia artificial o machine learning y los inversores te escuchan. ¿Por qué? Pues porque pita, porque al final es lo que todas las empresas están peleando por hacer.
¿vale? Esta ha sido la parte de bajón, de decir, señores, esto es lo que hay. Pero es que a veces podemos taparlo, podemos obviarlo, o podemos ver que es una realidad y empezar a ponerle remedio a todo esto, ¿no? Pero claro, dices, joder, pues esto lo está haciendo Amazon, pero ¿yo qué puedo hacer como emprendedor en mi casa, en mi oficina, en mi negocio? ¿Qué podemos hacer los pequeños emprendedores? Pues yo os animo a que empecéis por una cosa, que es la dieta del coco. Diréis, joder, ¿una dieta para innovar? Bueno, ¿en qué consiste la dieta del coco? Esto es un pequeño artículo que escribí una vez, hablando de la experiencia que yo había tenido, ¿no? ¿Todos tenéis tele en casa? Tú llegas, pones la tele, la enciendes, catástrofes naturales. Mal rollo, ¿no? Accidentes, no sé cuántos muertos en tal. Temas que ya decir, bueno, en fin, opción, apago la tele. Pero ¿y con qué puedo sustituir todo esto? Es que, ¿qué es lo que nos está haciendo todo esto? Preocuparnos, ¿no? Vivís, o sea, tú pones la tele y te preocupas. ¿A alguien le pasa esto? Vivimos un poco preocupados de todo lo que está pasando, de no sé qué. Pero, eso en macro nos afecta directamente en micro muchas veces. Cuando hablábamos de la prima de riesgo, ¿alguien se enteró de lo que era la prima de riesgo? ¿Y cómo le afectaba en su casa? ¿Que le habían quitado el sueldo o que se estaba en la calle? Pero muchas veces nos preocupamos de cosas y si quitáramos esa preocupación y nos empezáramos a ocupar de nuestros pequeños entornos, de nuestra propia casa o de nuestro pequeño negocio, posiblemente nos irían mejor las cosas, ¿no? Y al final es que cuando ponemos la tele o dejamos que determinados medios simplemente nos cuenten la versión que nos quieren contar, es como si abriéramos la puerta de casa y dejáramos que nos tiraran un cubo de basura encima, ¿no? ¿Alguien dejaría eso? Te llaman a la puerta, viene el basurero con un cubo y le abres para que te la tiren en la cocina. Pues realmente eso es lo que estamos haciendo la mayoría de las veces cuando nos estamos tragando simplemente lo que nos está llegando por todos los lados. ¿Y qué os parece si sustituimos todo eso por elegir? O sea, no digo, yo es verdad que llevo años sin ver noticias, pero bueno, cuando algo me interesa, pues busco y voy a esa información concreta que me interesa para algo concreto, no simplemente lo que me llegue. ¿Qué os parecería sustituir todo eso por libros? Por ir trabajando en nosotros mismos, ¿no? Puse este ejemplo porque es uno de los que más me gustó últimamente de los que había leído, el efecto compuesto. ¿Qué os parecería si en vez de ver las noticias por la mañana nos pusiéramos una charla TED? ¿Habéis visto alguna charla TED alguna vez? Son la bomba. Son charlas de este estilo que hablan de cosas de todo tipo, de ponentes súper variados, pero de gente interesante que tiene algo que compartir con el mundo. En la filosofía TED es ideas que merece la pena ser compartidas. Son charlas de 10, 12, 15 minutos... Y en ese tiempo tenemos una información interesante sobre algo que posiblemente podamos aportar o podamos aplicar a nuestros propios negocios, ¿no? Hablaba antes del coworking. Y si nos empezamos a rodear de gente que tenga las mismas ilusiones, porque emprender es jodido, seamos claros, ¿no? Emprender es complicado. Pues si nos empezamos a rodear de gente que está en el mismo rollo que nosotros, es muy probable que nos vayamos contagiando de esa ilusión o de esas ganas que tiene la gente, ¿no? Y es que el mundo necesita emprendedores. ¿Quién cree que el mundo necesita más emprendedores? ¿Sí? ¿Quién cree que no necesita emprendedores? Joder, qué poco activos estáis, ¿verdad? Debo ser yo, que he dormido poco. Y no os estoy dando la energía. El mundo necesita muchos emprendedores. Pero cuando hablo de emprendedores, es que, ¿qué nos falta para ser emprendedores? Hablábamos al principio, ¿cuál es la diferencia de un emprendedor de uno que no lo es? ¿Qué nos falta? ¿Creéis que nos faltan cosas? ¿Creéis que la gente necesita cosas para ser emprendedor? ¿Necesita aprender cosas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que necesitamos aprender cosas para emprender? Vamos a analizar, ¿quién tiene buena letra? ¿Me echas un cable? ¿Sí? ¿Te vienes conmigo? Un aplauso para la voluntaria. Normalmente siempre... Siempre hay que sacar voluntarios a dedo. ¿Algún voluntario? Tú mismo, gracias por participar. ¿Le podéis decir cualidades que tiene... ¿Sabéis quién es Richard Branson, por ejemplo? Por poner una idea, decir, oye, ¿qué cualidades tiene un gran emprendedor?
Perseverancia. A ver. Las expectativas son altas. No quiero meter presión. Por favor. Oh. De hecho, como qué cole, cosa más bonita. De caligrafía. Más cualidades de un emprendedor. Tener ideas. ¿Qué más? Y ejecutarlas, porque si tiene la idea no la. Exacto. ¿Cómo lo podríamos poner eso como cualidad? Capacidad de ejecución. Capacidad de ejecución. ¿Le podéis decir cosas que sean cortas para que? Que les gusta mucho la letra. Iniciativa, pasión. Creatividad. Solo tiene una mano. Y es que solo hay un boli, si no te ayudaría, pero. Iniciativa, hemos dicho iniciativa, ilusión, pasión, ¿no? O pasión. Creatividad. ¿Qué más? Valentía. Valentía, esa es buena. ¿Perdón? Liderazgo. ¿Qué más? Conocimiento. Conocimiento. Actitud. Libertad de tiempo. Como cualidad. ¿Cómo podríamos poner eso como cualidad? Pues que digamos que no quieres, no está restrictivo, no está, digamos, un horario específico. Ajá. O sí, bien. Esa capacidad de elegir o esa. También te cuido los niños. Libertad. ¿No? Bueno, libertad o capacidad de elegir, no sé, flexibilidad puede ser. Adaptación, que podría ser esa misma de flexibilidad. ¿Qué más? Ah, escribe. Ser capaz de vivir en la incertidumbre. ¿Te cabe o...? Vamos a buscar. Vamos a dar una vuelta, joder, que estamos a lo fácil, venga. Sí, vamos a dar una vuelta. Inconformismo, resiliencia. Es que luego hay palabras muy chulas que dicen frases largas en una sola palabra, ¿no? Dudar, lo que ha dicho ella, dudar. No, claro. Mayor tiempo es apenas. Sí. Chapo bebé. Preocuparse. Sí, pero para esto es de aquí libertad. Pues no hay gente sentada en la mesa, si esto es un caos, da igual. No. Pasar pena. Tienes hueco por aquí también, venga. Más. ¿Alguna más se os ocurre? Creer en el proyecto. Creencia, ¿no? Determinación, confianza. Decís lo que sea y luego ya la cambia, o sea, va por libre. No sé para qué pregunto, bueno. Puedes aportar también así, sin preguntar. Yo te aporto, mira. Venga. Autoconocimiento, eso es bueno. ¿Alguna más se os ocurre? No hace falta pensar en Richard Branson, en vosotros mismos, que sois grandes emprendedores. Positividad, no sé si estaba por ahí. ¿Qué más? Financiación. ¿Esa es una cualidad del emprendedor? O, olor para el dinero, oler la pasta, ¿no? Eso es algo que se nos da bastante bien. ¿Alguna más? Ilusión. No sé si estaba por ahí, pero la podemos poner. Dos más. Exclusividad. Originalidad. Y la última. Disciplina. Vale. A priori, todo esto serían cualidades o cosas que hemos dicho antes que necesitábamos aprender, ¿no? Es decir, que alguien que no es emprendedor, si quiere ser emprendedor, debería empezar a aprender, ¿no? O trabajar sobre todo esto. ¿Sí? ¿Es así? Vamos a analizar una cosa. No, no te vayas. Ya me ha hecho ilusión. Ya. Es como el 1-2-3. Además, tienes gafitas del 1-2-3. Sí, es bonito. Me gusta. También quería ser artista. Sí, ¿no? Pues ya es los 3 minutos de gloria. ¿Cuáles son las cualidades de un niño? Espontaneidad.
¿Podemos ver si algunas de estas las tiene un niño? ¿Perseverancia tienen los niños? Sí. Joder, eso es que el que no haya probado a decir el que no, ¿no? Puedes hacerle un check o algo así a decir, venga, esta sí. ¿Los niños tienen ideas? Vamos. ¿Capacidad de ejecución? Sí. Es decir, vamos, inventan, o sea, les pones unos barrotes y saltan. ¿Iniciativa? Sí. ¿Sí? ¿Determinación? Sí. ¿Sí, no? ¿Pasión tienen los niños? Sí. Joder, en todo lo que hacen. ¿Positividad? Sí. Absoluta. ¿Creatividad? Sí. ¿Ilusión? Sí. ¿Valentía? Sí. ¿Originalidad? Sí. ¿Liderazgo? Sí. Bueno, normalmente, o sea, hablamos de niños pequeños, ¿eh? Cuanto más pequeños... ¿Qué? ¿Por dónde vamos? ¿Disciplina? Ostras, ahí ya... Joder. ¿Quién ha dicho disciplina? ¿Me habéis jodido el ejercicio? Venga, una que no. Hazle ahí un... No, esta no. Esta no, vale. ¿Conocimiento o autoconocimiento? Lo va descubriendo, pero a lo mejor a sí mismos sí que saben, ¿no? Hasta dónde pueden tirar de la cuerda, hasta dónde pueden apretar. Bueno... No sé, pon un, no sé, duda, medio, la mitad. ¿Actitud tienen los niños? Joder, les sobra. ¿Flexibilidad? No sé si es... Ah, horaria, perdón, vale. Flexibilidad horaria es, pues en los niños también, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Flexibilidad horaria no me encaja mucho, como, pero bueno, puede ser. ¿Resiliencia? ¿Alguien sabe lo que es resiliencia? ¿Todos? ¿Sí? ¿Podríais salir aquí? ¿Inconformismo? Sí. Sí. ¿Pasar pena? No. Es que había habido debate, o sea, esa no estaba muy clara tampoco para el emprendedor, pero bueno. ¿Y esto qué pone confianza. Aquí? Confianza. ¿Confianza tienen los niños? Sí. Más, ¿no? O sea, entonces, ¿realmente necesitábamos aprender todo esto? No. O sea, si es que lo traemos de serie. La próxima vez que alguien nos pregunte... Bueno, ¿te quieres sentar o quieres, seguimos? ¿Sí? ¿Te quieres ir? Sí, porque... Sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Vale. ¡Un aplauso! ¿Le habéis hecho fotos para luego pasársela y de... para que se la mandes a...? Claro. Realmente, cuando somos niños, nacemos emprendedores. Entonces, ante la pregunta esta de ¿el emprendedor nace o se hace? Joder, el emprendedor nace. Todos nacemos emprendedores. El 100% de la población es emprendedora cuando nace. Los niños saben vender. Los niños saben negociar. O sea, si empezáramos a quitarnos todas las capitas de mierda que nos hemos puesto por encima o que nos han puesto de lo que nos han dicho en todos estos años, nos daríamos cuenta de que somos auténticas máquinas de emprender, de vender y de negociar. El problema es que cuando somos pequeños vamos como con ilusión a las cosas, pero salimos a la calle y de repente como que... no, ya me arrepiento, ¿no? O sea, es decir, y vuelvo para atrás. Pero, joder, o sea, esto es un fiel reflejo de lo que nos pasa en la vida. Salimos a comernos el mundo, salimos con ganas, con ilusión, y nos encontramos con lo que ya la gente llama realidad, que es mucho más fea que lo que nosotros queríamos o que lo que nosotros soñábamos, ¿no? Y al final es que emprender no es una forma de ganarse la vida. Por eso cuando alguien me dice yo no soy emprendedor, creo que se está engañando a sí mismo o es que se le ha olvidado que ya había nacido emprendedor. Emprender es una actitud ante la vida. Y es la actitud de dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Es la actitud de construir cosas. O sea, los emprendedores normalmente es que no tienen tiempo de quejarse físicamente. O sea, no es una cosa de, no es que no te quejas, no, es que no me da tiempo. Es que las 3 horas que me sobran duermo y el resto estoy haciendo cosas, es que no me da tiempo a quejarme. Pues esa es la actitud del emprendedor, porque emprender es buscar a vivir la vida que quieres y no la que puedes o la que te han dicho que puedes. Porque emprender es libertad, ¿no? Esto lo sabéis bien todos. Dices, yo tengo que salir a pasear, pero me saco yo. Yo tengo que currar, pero no me lo dice nadie. Curro porque me gusta, 14 horas al día. Es libertad, claro que sí. Emprender es contestar.
Porque muchas veces la vida nos dice, no, pues joder, contéstale no ni na. Eso es lo que hacemos los emprendedores todos los días. Emprender es no ser realista. Porque nada grande en la vida se ha hecho siendo realista, ¿no? Cuando alguien dijo, yo voy a coger y le voy a poner alas a un autobús y vamos a volar, lo voy a llamar avión. Ese es de los que pensaba, ¿no? No hay huevos a ponerle alas a un autobús. Pues al final lo hizo. Pero es que ser realista es el camino más rápido hacia la mediocridad. Ser realista es una palabra muy fea, es como suegra o de ese palo, ¿no? Del rollo así que la escuchas y te da un poco de mal rollo. Emprender es soñar, porque al final la simple posibilidad de poder realizar ese sueño ya merece la pena. ¿Cuántos de aquí tenéis un sueño grande con vuestro emprendimiento, con vuestro negocio? De decir, yo voy a conseguir no sé qué. Joder, pues es que eso te diferencia del resto de personas que igual están en la misma mierda que tú, en alguna ocasión, pero es que ellos no tienen sueño, o se les ha olvidado que tenían un sueño, ¿no? Entonces, la simple posibilidad de que puedas hacerlo te mantiene positivo y te cambia completamente la forma de pensar. Pero el sueño es gratis, el viaje no. Entonces, está genial soñar, pero joder, ahora hay que meterle acción, ¿no? Ahora tenemos que hacer algo. Emprender es pasión. Porque al final la vida está para vivirla y no para sobrevivir, ¿no? Eso es otra palabra fea también, lo de sobrevivir. Joder, ¿cuántas personas conocemos que están sobreviviendo? Mogollón, sales con la gente y la gente parece que su máxima en la vida es pagar facturas. Tú preguntas, ¿para qué te has levantado? Para trabajar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para pagar facturas. ¿Para qué? Ya está, ese es el recorrido. Joder, ¿creéis que pagar facturas es algo muy motivante en la vida? No, empecemos a cambiar todo eso y empecemos a vivir. ¿Y por qué no? ¿O por qué no tú? ¿O por qué no ahora? ¿Está escrito en algún sitio que no, en Inca no puede salir la próxima startup que valga 1.000 millones? ¿Hay algún sitio donde ponga eso? Entonces, ¿por qué nos limitamos a muchas cosas? Emprender es seguridad, ¿no? Todos vivimos súper seguros cuando emprendemos. ¿Sí? No. ¿No? No, digo, o sea, seguridad de que sabes lo que quieres y que lo vas a conseguir. Es más, la seguridad de que cuando alguien te pone alguna pega, le puedes decir, ayúdame, motívame o apártate de mi puto camino, porque voy. Cuando tienes esa seguridad y la gente ve esa seguridad en ti, es difícil que te pongan demasiadas pegas. Emprender es respetarse lo suficiente para saber que al final te mereces lo mejor. Todos nos merecemos lo mejor. Te mereces cosas buenas, todos nos merecemos cosas buenas, aunque a veces seamos un poco cabroncetes, pero te mereces lo mejor. Pero eso sí, cuidado con las críticas, ¿no? Es una crítica constructiva, ¿vale? Pues acepta la de la gente que construye cosas. Nunca aceptes críticas constructivas de gente que nunca construye nada, porque todos tenemos esa figura, yo lo suelo llamar el cuñado. Mi pobre cuñado, le deben pitar los oídos. Pero el cuñado es ese, puede ser el cuñado, el hermano, el amigo, especialista en barbacoas, que le salen los choricillos genial, que no tiene ni puta idea de nada, pero que opina de todo. Tú le dices, voy a montar no sé qué, eso no funciona, porque eso ya se intentó en China. O sea, te han contratado, o sea, ¿por qué no te contratan el gobierno para solucionar todas las crisis? Sabe de todo, opina de todo, pero no tiene idea de nada, ¿no? O gente que te da consejos en el amor. Coño, si te has divorciado dos veces, o sea, tú no. O un médico de implantes capilares calvo, ¿no? O sea, hay cosas que no funcionan, ¿no? Es como, sé coherente, ¿no? Acepta críticas constructivas de gente que construya. Emprender es dormir como un bebé. Esto lo sabéis. Los que hemos emprendido, ¿no? Dormimos como bebés, ¿verdad? ¿Sí? Yo, como emprendedor y dueño de startups, duermo como un bebé. Cada 2 horas me levanto y lloro. O sea, es increíble. De repente, ¿sabes? Estás a gustito en la cama, abres un ojo y... ¡Hostia! Reunión con los inversores. ¡Ostras! No sé qué. ¡Qué bajón! Bueno, emprender es acción, ¿no? Porque esto de... Hemos escuchado, las cosas buenas llegan para aquellos que esperan. Yo quiero que me quieran como soy. No, joder, las cosas buenas vienen para aquellos que mueven el culo y se las ganan y las consiguen, ¿no? Esas son muchas veces las veces que nos falta. Así que yo un día le pregunté a la persona que más éxito que he conocido en mi vida, una persona que con 2 años más que yo lleva jubilado 3 o 4 años, no tiene que volver a trabajar en su vida, y le dije, oye, si me pudieras dar un solo consejo,
¿qué me dirías? Y me dijo tres palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Es, mueve tu culo. Y en aquel momento me jodió un poco, porque dije, pues vaya mierda de consejo. Pero la verdad es que es muy aplicable a todo. Cada vez que pienso en no sé qué, me vienen las tres palabras y decir, oye, mueve tu culo. Es verdad, mueve tu culo. Mover el culo es salir de la zona de confort, es probar cosas, mover el culo es innovar. Y al final todo esto es lo que está funcionando. Emprender es decidir, porque todas las mañanas cuando te levantas puedes decidir si vas con la carita sonriente o vas con la carita triste. Y como tristes ya hay muchos y grises hay muchos, ¿no? ¿Conocéis gente de esta que le preguntas cómo te va? Y te lo cuenta. De esto, llamada telefónica, era retórico, o sea, es decir, con un bien, gracias, y ahora ya vamos al tomate, que es lo que no queríamos hablar. Y miras y dices, 10 minutos contándotelo, ¿cómo te va? Pues eso es una decisión, pero realmente ninguno de los que estamos aquí nos hemos levantado esta mañana para tener un día mediocre. ¿Alguien se ha levantado diciendo, hoy he decidido ser mediocre? No, pues cambiemos la cara, que a veces parece que nos cuesta, ¿no? Emprender es competir, y esto lo sabemos todos. Al final estamos teniendo que competir día a día. Pero planteámonos también que no se trata simplemente de competir contra todos los demás, sino de intentar mejorar un poquito cada día y competir contigo mismo. ¿Qué pasaría si cada día mejoramos algún área de nuestra vida, aunque sea un 1%? ¿Qué pasaría si todos los días como un poquito más sano, si ando un poquito más, si echo media hora más para las tareas productivas de mi empresa? ¿Creéis que eso puede traer buenos resultados? De eso trataba el efecto compuesto. Súper recomendable ese libro. Emprender es empatizar. Yo, que me dedico a ser mentor de proyectos y ayudar a muchas personas a que lancen sus proyectos al mercado, pues cuando alguien te dice, quiero emprender, y tú le ayudas, pero en el fondo le abrazas y dices, pobrecito, qué putada. Porque sabes que lo va a pasar mal, porque tú ya has pasado por eso. Le animas, o sea, es decir, no sé por qué, animamos a todo el mundo, no, tú emprendes y mola mucho. Y luego dice, se va a cagar. Pero al final empatizas con la otra persona porque sabes lo que ha pasado, ¿no? Emprender te hace adivino, y esto ya empezamos con la fase de los superpoderes. Esto es como lo del karma, ¿no? Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Amazon no está prediciendo el futuro, lo está creando. Está pensando las cosas más locas. En Google hay un departamento que se llama X, que lo que hacen es tumbar todos los proyectos que lanza Google, o intentar tumbar todos los proyectos. Cuando consiguen tumbar un proyecto, ganan y se ponen muy contentos. Cuando no consiguen tumbarlo, se ponen muy contentos también porque es un producto que va a salir al mercado. Entonces, empecemos a construir, a crear ese futuro. Si no estás haciendo hoy las cosas que tu cliente va a querer de aquí a unos años, lo siento, pero estás muerto. Porque cuando tu cliente cambie, tú no has cambiado y no estarás preparado para entonces. Y posiblemente hay alguien que sí lo estará. Emprender te hace inmune, y este es el mejor de los superpoderes. ¿No os ha pasado de esto de, soy autónomo y tengo lumbago, pero no pasa nada porque ya no tengo lumbago? ¿No? O sea, es el poder de que desaparecen las enfermedades. ¿Conocéis algún autónomo enfermo que no vaya a currar? No existe. Te puedes estar muriendo, o sea, puedes estar con el brazo colgando, que te lo acaba de atropellar un tren, pero no pasa nada, si esto se pega. Te da unos poderes alucinantes. Emprender es ser optimista, porque cuando vas a montar un proyecto, ¿quién va a montar un proyecto? ¿Quién está en fase de lo voy a lanzar? Unos cuantos, ¿no? ¿Y pensáis que lo vais a petar? O sea, es que si no lo piensas, ni arranques. Pero todos, cuando tenemos una idea, pensamos que lo vamos a petar, ¿no? ¡Uli! Con esto lo peto. O sea, es que esto, la gente, en el momento en que lance, los clientes haciendo cola. Todos lo hemos pensado. Y en realidad es bueno, es necesario, porque es que si no, no podríamos lanzar nada. Pero es posible que el mundo, cuando sale tu producto, no lo acepte igual de bien de lo que esperabas, ¿no? Y nos mire un poco con esta cara. Emprender es cagarla. Y parece que en España todavía nos cuesta hablar de esto. Se puede llamar fracaso, que queda más elegante, pero al final todos la hemos cagado alguna vez, ¿no? ¿Alguien la ha cagado alguna vez aquí? Bien, fracasados del mundo, no estáis solos. Yo he montado 17 negocios. Siempre que os falle algo, pensad, mira, ya hago, ha palmado más. Cagarla no una vez,
sino una y otra vez. Porque si ¿conocéis gente que no la haya cagado nunca? Si alguien dice que nunca la ha cagado, huid, porque solo hay dos posibilidades. Que no haya hecho nunca nada, jamás, con lo cual poco va a aportar a tu vida, o que sea el típico que cuando la caga le pasa el marrón al de al lado, ¿no? Y desaparece rápido y no, es que esto es culpa de Pepito, que me dejó aquí los papeles mal hechos y no sé, no sé cuánto. Entonces, asumamos que la vamos a cagar una y mil veces y sobre el fracaso o sobre cagarla, cágala mucho, porque cada vez que la cagas tienes un aprendizaje de vuelta, cágala rápido, porque al final tengo una mala noticia, es que te vas a morir, no sabemos cuándo, pero espero que no sea al salir de aquí, a ver si van a decir, joder, lo vaticinó. Pero sobre todo, cágala barato. Es decir, es que hoy en día podemos hacer un millón de experimentos por menos de 100 euros. Hoy en día podemos montar negocios por 100 euros. ¿Creéis que esto es viable? O por lo menos podemos prototipar, sacar ideas, podemos poner un anuncio, podemos hacer campañas de Facebook Ads o de Google antes de tener el producto y ver si aquello tiene acogida. Joder, si yo hubiese sabido todo esto. Esto se llama Lean Startup, no sé si conocéis la metodología, pero es brutal lo que se puede hacer con Lean Startup. Podemos lanzar proyectos, prototipar y continuamente del propio mercado, de los que van a ser tus clientes, que van a pagar por eso, te van a ir diciendo si les gusta, si no, si lo comprarían, si pagarían. Emprender es persistir. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que el fracaso se dé por vencido. Porque no nos queda otra. Y yo hay algo, una vez escribí un artículo en el que decía, soy invencible. Y me empodera mogollón. Es que, ¿cómo narices puedes tumbar a alguien que siempre se levanta? ¿Te imaginas a alguien, un boxeador, dándole leches a un tío y que cada vez que le mete se levanta? Sale por patas. O sea, puedes con todo. Y todos los que estamos aquí podemos ser invencibles. Simplemente no rindiéndonos y siguiendo probando nuevas cosas. Emprender es duro. No nos vamos a engañar. Emprender es muy duro. O sea, por dejarlo claro, duro, de cojones. Pero emprender mola. Y eso todos lo sabemos. Si hago un repaso, yo de vez en cuando, el otro día, fijaros, hay cosas, ayer precisamente me encontré con el director de innovación del BBVA y estábamos hablando de viajes, de aventuras, de la vida, de no sé cuánto, y me decía algo que yo aplicaba y digo, joder, nunca me lo había planteado como una terapia. Él quería hacer un experimento de que la gente... ¿Quién tiene Instagram aquí? Todos sois usuarios, casi todos sois usuarios de Instagram, ¿no? ¿Podéis buscarme y seguirme? Tengo un experimento. Vamos a llegar a 15.000 seguidores esta noche. Este decía, todos los que tenemos Instagram, normalmente en Instagram solo colgamos las cosas chulas, ¿no? Cuando tienes un mal día, normalmente no pones la foto. Aquí en un atasco. Aquí he pisado una mierda, aquí no sé qué, ¿no? Joder, pones aquí con la cervecita en no sé dónde, aquí con mis amigos de tal. Luego igual el resto del día ha sido una mierda, pero esos 5 minutos han sido gloriosos. Y son los que recuerdas. Si todos cogiéramos nuestro Instagram y empezáramos a ir en nuestra timeline, ¿no se os empieza a poner una sonrisita? De decir, ostras, pues tampoco vivo tan mal, ¿no? Oye, pues qué guay, pues mira, si conozco un montón de gente. Pues yo de vez en cuando hago eso. Y empiezo a poner fotos de mi Instagram y me animo. Porque al final, de repente, el otro día, preparando la presentación, decía, ostras, vuelvo a los sueños del principio. Oye, no me he comprado el Lamborghini Countach, pues ya no lo fabrican, pero conduzco coches que me gustan mucho y que disfruto un montón. Es verdad que no he conseguido ser estrella de rock, pero de vez en cuando me subo a escenarios con gente y me hago selfies ahí molones, ¿no? Y es parecidillo, y a veces hasta me aplauden, no siempre, pero a veces me aplauden. Y de lo de las chicas guapas, pues es verdad que de las miles de personas que he conocido en todo el mundo en los últimos años, pues ha habido un montón de chicas guapas. Y con esto quiero decir que realmente he cumplido gran parte de mis sueños. No eran los planes que yo tenía originalmente, pero el hacer muchas cosas me ha llevado a descubrir otras cosas que no sabía que me gustaban y que ahora disfruto y que son mi forma de ganarme la vida. Y amigos, nadie dijo que fuera fácil, pero os aseguro que merecerá la pena. Muchísimas gracias.